tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Realidad Comercial. Estamos aquí para seguir compartiendo historias que tienen que ver con comercios y empresas de nuestra ciudad, como así también microemprendimientos. Vamos a darle comienzo entonces a este nuevo programa, el número 21 ya de Realidad Comercial, y vamos a presentar los titulares respecto de los comercios que hemos visitado en esta semana. Contento y es un poquito agradecer todo el esfuerzo y demás que han hecho todo el sistema de salud para atender a la gente de las distintas localidades y también a nuestros asociados, ¿no? Así que es un poco una devolución con una donación para todo el esfuerzo y todo el compromiso que han puesto en todo este tiempo. Mira, en realidad, bueno, como te decía, a mí me encanta todo lo que es decoración, estar renovando, me gusta mucho lo que es preparar mesas, y bueno, quería abrir algo nuevo, cambiar un poco de aire y bueno, me incliné por este rubro porque realmente es lo que me gusta. Hice algunos cursos como para interiorizarme, viste, bien de lleno en todo lo que es deco, las tendencias, y ir innovando. Bueno, y todo eso ayuda a paliar lo que es, digamos, el viaje. Y más allá de que, te vuelvo a repetir, por ejemplo, este viaje a Salta sale 25 mil pesos. Calcula, es un viaje a Salta, 8 días, 5 noches. Incluye el viaje, las 5 noches de alojamiento, 5 desayunos, 5 cenas y una excursión. Y la cobertura COVID, que ahora es imprescindible para todos los viajes. Días anteriores, AFA, Agricultores Federados Argentinos, con sus autoridades estuvieron en el Palacio Municipal y el motivo, ya lo habíamos contado anteriormente en este programa, tuvo que ver con una ayuda realmente muy importante a nivel económico que está brindando AFA a distintos centros asistenciales de salud, como las salas de primeros auxilios. En este caso, en nuestra ciudad, AFA estuvo entregando subsidios tanto a las salas de TOD como de Viña y también al Hospital Municipal. Vamos a compartir la palabra de las autoridades de AFA que nos decían lo siguiente. Bueno, nos encontramos aquí en la municipalidad con el gerente de AFA a nivel local, Adrián Cesano, también con parte del directorio, ¿no? del consejo del directorio de AFA. Adrián, con una importante donación, importante colaboración hacia instituciones de la comunidad. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sí. AFA ha decidido a nivel país hacer una donación a todos los hospitales, salas, dispensarios, o sea, el nombre que reciba en cada lugar, en las 120 localidades que se encuentra AFA ubicada, o con alguna planta, con algún centro primario, un subcentro, una oficina comercial. Así que bueno, son 12 millones de pesos que va a donar. Con 100 mil pesos para cada una de esas instituciones en las 120 localidades que está presente AFA de alguna u otra manera. Así que, bueno, en el caso nuestro de Arrecifes y la zona de influencia donde está el centro primario, le va a tocar un cheque de 100 mil pesos cada uno, como dijimos, para la salita de TOD, para la salita de Viña, para el hospital de Arrecifes, el hospital de Sarmiento y el hospital de San Pedro. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos y es un poquito agradecer todo el esfuerzo y demás que han hecho todo el sistema de salud para atender a la gente de las distintas localidades y también a nuestros asociados, ¿no? Así que es un poco una devolución con una donación para todo el esfuerzo y todo el compromiso que han puesto en todo este tiempo. Bueno, ustedes como integrantes de el Consejo realmente seguramente están muy de acuerdo con esta decisión, ¿no? de AFA de ayudar a instituciones que han hecho mucho en este tiempo tan difícil. Sí, buenos días. La verdad que es un orgullo
que AFA haya tomado esta decisión en medio de esta pandemia tan difícil. Y bueno, tenemos la suerte de poder distribuir nuestro centro 500.000 pesos, dividido tres que van a quedar 300.000 pesos entre Arrecife, Todo y Viña. Así que es la verdad una satisfacción muy grande, porque sabemos que acá nuestra ciudad ha estado muy, muy a tono con el equipo de salud. Por suerte nunca ha colapsado o ha desbordado, así que bueno, muy muy contento de poder colaborar con algo cuando ya estamos prácticamente saliendo de esta pandemia, así que bueno, muy muy contento de poder entregar esta donación. A pesar de que, bueno, AFA también ha pasado momentos difíciles en esta pandemia, se toma un tiempo y un esfuerzo económico importante para brindar este tipo de ayuda solidaria, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, en total son 12 millones que el Consejo Central en Rosario decidió repartir todos cheques de 100.000 pesos en los lugares, en los 120 lugares donde está AFA. Y es una manera de agradecer la entrega, el compromiso que ha tenido la parte sanitaria, una forma de agradecer eso, y partiendo de la base de que los asociados de AFA están viviendo en estas localidades como Arrecife, Todo y Viña, y que de una forma o de otra han usado esos centro. Así que bueno, es una forma de agradecer este gesto que han tenido. Bueno, están a punto de comenzar el acto de entrega de esta ayuda, ¿no? Adrián, seguramente es un momento muy emotivo, muy significativo, no solo para ustedes, sino para las instituciones que lo van a recibir. Sí, sí, tal cual. Yo creo que sí, por lo menos estuvimos hablando con la gente de la cooperadora, con Javier también, el intendente, así que nada, sí, la verdad que es una satisfacción para todos y bueno, nada, es por ahí también el compromiso que la cooperativa también tiene con la comunidad, que es uno de los principios cooperativos también, como la solidaridad y demás, así que nada, estamos todos contentos de poder estar ayudando con un poquito a todo el esfuerzo que le han puesto todo el sistema de salud en general. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Asociate sin cargo a la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes. Te vamos a estar visitando o comunicate al WhatsApp 577424. Ser asociado te da beneficios. Si por la 8 usted pasa, querido amigo viajero, si es amante a los camperos, entre como en su casa. Un mate de calabaza, bombilla, plata labrada. Juegos de cabezada, rastra, fajas, cuchillo. Recau con buen cojinillo y poncho de guardatada. Ensillado está el overo, vistoso en el atador, que oficia de llamador igualito que un jilguero. El loro, un compañero, lo atiende con simpatía. Abierto está todo el día, explicarlo es necesario. Lo que ayer fue el viejo Mario, hoy pescante artesanía. Compra y venta de caballo, potros mansos y de pecho. En IPG sabemos que las uniones son lazos de confianza, porque nada se logra solo. Hay uniones tan importantes que duran para toda la vida. Demo.
Continuamos entonces reviviendo lo que sucedía con la entrega de subsidios por parte de AFA a establecimientos de salud de nuestra ciudad. Vamos a compartir ahora el momento de la entrega precisamente del dinero por parte de Agricultores Federados Argentinos a las salas de primeros auxilios de Todd Viña y también del Hospital Municipal. Bueno, buenos días. La verdad que acá estamos de una forma agradeciendo a Agricultores Federados. Acá encontramos a los miembros de Agricultores y su comisión, el gerente y la comisión, presidente, y no sé el cargo que... Representante en Rosario. Representante en Rosario de Agricultores Federados, en conjunto con la cooperadora del hospital, como le digo yo, que ellas no les gusta, pero vamos a decirle las mujeres del hospital, que son las chicas para mí, porque la verdad el laburo que hacen siempre colaborando y estando en los pequeños y en los grandes detalles que tiene el hospital. Hoy las donaciones que van a hacer, una parte va a ser para la cooperadora del hospital y otra parte para el municipio, el cual está representado las dos salas, tanto de Todd como de Viña, que son donde también los centros de Agricultores Federados primario se encuentran. Gerente, presidente, no sé si quieren decir algunas palabras. Sí, dale. Sí, buenos días. La verdad que muy contento de poder hacer esta donación, tanto para la cooperadora del hospital como para la salita de Todd y Viña, donde nosotros tenemos nuestras oficinas en Todd y una planta en Viña, así que es una satisfacción muy grande después de esta pandemia poder hacer un reconocimiento o una donación para todo el equipo de salud. Lo mismo lo que le comenta Daniel. La verdad que bueno, es un orgullo para nosotros poder colaborar y devolver un poquito de lo que tanto el municipio como toda la gente de salud ha puesto durante toda esta pandemia. Y bueno, esto es un poco agradecer a toda esa gente, agradecer que bueno, gran parte también de la gente que ha usado estas instituciones y estos servicios también son socios de la cooperativa, son productores asociados a la cooperativa, así que nada, es devolver un poco, esta es la idea que tiene AFA a nivel país, por eso son 120 localidades en todo el país donde AFA está presente y por eso son 12 millones de pesos que va a donar la cooperativa en cheques de 100.000 pesos cada uno, o sea que bueno, acá tenemos estos tres lugares que decía Javier, así que serían 100.000 pesos para cada salita y para el hospital. Así que agradecidos, felices por esto, felices por la decisión que ha tomado AFA en el Consejo Central de llevar adelante esta iniciativa. Chicas. Bueno, nosotros el orgullo que siente AFA de hacer esta donación es la alegría que recibe la cooperadora para poder volcarlo también a nuestro querido hospital. Automáticamente esto se recibe con las manos abiertas y ya tenemos el destino de este dinero, cuál va a ser. Se los digo porque nos solicitaron el pedido de 4 colchones para sala de terapia intensiva con 4 almohadas, así que esto va a ser destinado para eso. Así que infinitamente agradecidos por su gesto. Al contrario, a ustedes. Bueno, así que muchísimas gracias. La verdad, como digo, Arrecife tiene un único efector de salud que es nuestro hospital y después las salitas periféricas, la cual la verdad se ha invertido mucho todos estos años y ante la situación que hemos padecido de la pandemia mundial y que desde ya ha llegado a Arrecifes, hemos tenido la colaboración de muchos empresarios y en este caso hoy de ustedes nuevamente
hacia la cooperadora y hacia el municipio, así que somos agradecidos y bueno, todo esto se va a ver reflejado rápidamente en cosas que siempre hacen falta. Ahora estamos trabajando fuertemente también para hacer la sala de guardia nueva del hospital y bueno, y constantemente se va renovando porque creemos que uno de los, para la gestión, lo principal es la salud. Si no tenemos salud no podemos hacer nada del resto. Así que muchísimas gracias y agradecemos. Muchas gracias. Hacemos Muchas gracias. Entrega. Bueno, esto es de para el hospital y esto es para lo que es la salita de Viñetón. Y también, bueno, por supuesto, los cheques. Al revés. Ahí y ahí está. Esto es perfecto. Buenísimo. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305, Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. Bueno, continuamos en Realidad Comercial y en este caso vamos a presentar en sociedad a un comercio que ha inaugurado nueva casa, si bien ya lleva más de un año de existencia. Estuvimos en Karma Home y Deco, que está ubicado ahora en la intersección de Avenida Merlacino y Calle Italia. Estuvimos hablando con Mariana, su propietaria, y vamos a escuchar precisamente todo lo bueno que tiene para ofrecer Karma a nuestra comunidad. Bueno, estamos aquí en un lugar realmente hermosísimo que acaba de abrir sus puertas en pleno centro. Estamos con Mariana, su propietaria. Estamos hablando de Karma, que la podés encontrar esta casa en Avenida Merlacino y Calle Italia. Bueno, antes que nada, Mariana, felicitaciones porque realmente esto es espectacular. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Sí, inauguramos el día sábado acá en Merlacino, esquina Italia. Bueno, ya más o menos pueden mirar. Realmente es impresionante todo lo que podés encontrar para el hogar en cuanto a amoblamiento y decoración. Bueno, un emprendimiento que comenzó el año pasado. Estuviste poquito tiempo en un barrio muy conocido de nuestra ciudad y ahora te trasladás al centro, ¿no? Sí, así es. Arrancamos el año pasado, en noviembre, bueno, a raíz de la pandemia, viste que todos tratamos de reinventarnos un poquito. Y bueno, a mí siempre me gustó todo lo que es decoración, adornos, hacer mesas y demás. Y bueno, se fue, la verdad que vamos bien, así que decidimos trasladarnos al centro, más que nada también para que la gente nos siga conociendo, ¿viste? Por ahí estábamos menos alejados y bueno, acá es más el movimiento que tenemos. Bueno, Karma, ¿no? El nombre, ¿a qué se debe? Vamos a comenzar a conocer un poquito la historia de este negocio. Sí, mira, el nombre en un principio fue creado porque yo arranqué con una amiga que era mi socia y bueno, después por temas de trabajo y tiempo, ¿viste? Esto
te demanda mucho tiempo. Bueno, quedé yo sola, así que bueno, el nombre era la unión de los dos nombres. Y ahora, bueno, obviamente quedó para no cambiarle la identidad, ¿viste? Lo seguimos conservando. Bueno, arrancaron en Villa Sanguinetti realmente con mucho éxito, según me han comentado. Bueno, eso hizo posible que apostaran fuerte y vinieran a quizás la arteria más conocida y más transitada de Recifes. Sí, sí, sí. Por suerte, sí, manejamos mucho lo que es venta online mediante Instagram, Facebook. Tenemos clientes en la zona, en lo que es Ramallo, Pérez Millán, Pergamino, hacemos envíos. Así que bueno, ahora estamos acá, viste, más centro. ¿Qué te llevó a idear este tipo de comercio? Vos decías que te gusta decorar, te gusta ver linda la casa, pero ¿qué te llevó a decir, voy a poner un comercio de este tipo? Mira, en realidad, bueno, como te decía, a mí me encanta todo lo que es decoración, estar renovando, me gusta mucho lo que es preparar mesas, y bueno, quería abrir algo nuevo, cambiar un poco de aire y, bueno, me incliné por este rubro porque realmente es lo que me gusta. Hice algunos cursos como para interiorizarme, viste, bien de lleno en todo lo que es deco, las tendencias e ir innovando. Si hablamos de tendencias en la actualidad, ¿qué tendencias hay a la hora de decorar una casa? Mirá, hoy la tendencia es todo lo que es fibras naturales, todo lo que es sidras, ratán, bueno, mimbre, caña, todo eso en tonos neutros es la tendencia. Hoy por hoy se está usando muchísimo. Bueno, acá podés encontrar un montón de cosas bellísimas, lo estamos mostrando en Realidad Comercial. Contame, ¿qué puede encontrar aquel que necesite decorar su hogar? Sí, bueno, mira, en general hay un poquito de todo. Nos enfocamos mucho en lo que es vajilla, más de diseño, cosas que salen de lo común, todo lo que es iluminación. Bueno, acá están viendo detrás de mí relojes, espejos, mucho la línea del estilo industrial, que es lo que está basado en hierro y madera, que también es algo que se está usando muchísimo. También trabajamos todo lo que es sillones y sofás. Los hacemos a medidas, en distintas telas, sea lino, cuero viejo, pana, distintos colores, medidas, eso en gusto del cliente, ¿no? Todo lo que es mesas, sillas y bueno, después todo lo que es decoración en general, ya sea adornos, bandejas, bueno, también hay mucha copa, cubiertos, portarretratos. Bueno, podés encontrar realmente cosas bellísimas en este lugar. Me comentabas, hacemos muebles a medida. Esto tiene que ver también con una iniciativa familiar, si se quiere, es hecho por mano propia o tienen alguna empresa que trabaja para ustedes? Sí, sí, trabajamos, algunas cosas las hacemos nosotros en taller y otras las terciarizamos. Más que nada todo lo que es hierro y madera, viste que eso más que nada es lo que se hace por ahí a medida. Que de repente te dicen, bueno, necesito un rack para poner la tele de 1,80 por 40, y eso lo hacemos todo a medida. Bueno, han hecho una apuesta realmente importante en un momento muy difícil del mundo, si se puede decir, obviamente que más de este país tan, bueno, con tanta realmente problemas económicos. ¿Qué te llevó a apostar en un momento tan, tan difícil, ¿no? Generalmente se dice, bueno, en los momentos difíciles es donde uno por ahí tiene que arriesgar. Sí, sí. Bueno, en general está todo, la situación es general para todos. Pero bueno, yo ya había arrancado el año pasado y seguimos apostando, invirtiendo, en decir, bueno, no nos quedamos. Todo lo que más se pueda lo vamos haciendo y seguir incorporando cosas. Acá hay evidentemente también a la par de tu iniciativa comercial hay un apoyo muy grande de la familia. Sin el apoyo necesario de la familia, encarar un comercio de este tipo debe ser muy difícil, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, sí. Bueno, Nicolás, que es mi marido, también él está muy presente, me ayuda muchísimo en todo lo que es iluminación y todo eso, lo hace todo él, porque obviamente yo de eso cero, así que él me ayudó en toda la instalación del local, sí. La vidriera realmente es fantástica, uno lo ve de afuera y llama poderosamente la atención, y es el trabajo de la familia Puchito. Sí, 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 tal cual, sí, sí. Bueno, ¿qué esperás de ahora en más? Estás en un lugar, te diría, privilegiado por
la concurrencia de la gente, por el tránsito que hay, que es masivo en Arrecifes. Sí, realmente hay tráfico de gente todo el día, en lo que es la mañana, mediodía, tarde, noche, pasa mucha gente. Bueno, ahora más que nada le estamos metiendo mucha pila en lo que se viene la fecha próxima, que es el Día de la Madre, así que ahí también vamos a alargar algunas promos, va a llegar una mercadería en silla especial para agasajar a todas las mamás, y bueno, estamos ahora enfocados en esa fecha, que es lo próximo, digamos, que tenemos para celebrar. Seguramente van a publicar todo lo que tiene o que va a llegar para este día, como decías vos, tan especial en las redes sociales. Pues tan importante ahora el tema de redes sociales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el aspecto de promocionar un comercio? Sí, sí, sí. Yo, bueno, día a día voy publicando novedades, cosas nuevas que llegan, cosas que están pedidas y van a llegar, como para hacer... como dice, una preventa de lo que va a venir, y si alguien ya se anticipa, lo encarga, ya es suyo. Y sí, manejamos mucho todo lo que es Instagram, Facebook, también tenemos la tienda Nube, que eso nos permite vender a todos los puntos del país. Bueno, sí. Digamos, han saltado el límite de Arrecifes, ¿no? Mediante precisamente estas redes sociales. Sí, sí, tal cual. La idea también en un principio fue esa, enfocarnos en todo lo que es venta en los alrededores. Y bueno, bienvenido sea a gente de otras provincias que por ahí nos han comprado ya de Misiones, hemos mandado cosas por correo. Las formas de pago que ustedes están manejando, ¿cuáles son, Mariana? Mira, nosotros manejamos precios con todo lo que es el Ahora 12. Entonces, todos los precios que vos vas a encontrar, que de repente venís y mirás un objeto, tiene el precio, eso se puede pagar hasta 12 cuotas sin recargo. Y lo que es pago con transferencia o efectivo, incluye dependiendo de qué objetos, por ahí hay algunas líneas que manejan más descuentos que otros, entre un 15 y un 20% pagando en efectivo. ¿De descuento? Con transferencia bancaria también, bueno. Sí. Realmente está todo dado como para que la gente, el arrecifeño, llegue a este local. Realmente, que reitero, ha quedado muy, muy lindo, está muy bien decorado y bueno, uno puede ver una vez que entra a este comercio todo lo bueno que podés llegar a llevar para tu hogar, para que te quede de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, la idea es esa, que la gente pueda pasar y que pase a mirar, que vea todo lo que hay, las opciones, hay mucha opción de precio, mucha variedad, hay cosas que por ahí de repente son para algunos regalos puntuales, y si vos querés hacer un regalito que, uy, te olvidaste, que te faltó, también está esa opción como más económica para un presente. Entonces, hay variedad para todos los gustos, para todos los bolsillos. Tratamos, viste, de tener esa variedad de que la gente pueda venir y llevarse algo. Perfecto. ¿Qué horario comercial tienen ustedes? Estamos de lunes a sábados a la mañana de 9:30 a 12:00, 12:30, siempre un ratito más, viste, estamos. Y a la tarde de 4:30 a 20:00, 20:30. ¿También el sábado? Sí, los sábados también ese mismo horario. Mariana, muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones por este lugar que realmente, reitero, es hermoso, es para visitar, para disfrutar y para llevarse algo también. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer la nota. Y bueno, los esperamos a toda la gente de Arrecifes, alrededores que vienen a pasear también. Los invitamos a que pasen acá por Karma Home and Deco y miren un poquito todo. Asociate sin cargo a la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes. Te vamos a estar visitando o comunicate al WhatsApp 577424. Ser asociado te da beneficios. Si por la 8 usted pasa, querido amigo viajero, si es amante a los camperos, entre como en su casa. Un mate de calabaza, bombilla, plata labrada, juegos de cabezada, rastra, faja, cuchillo, recau con buen cojinillo y poncho de guardatala. Ensillado está el overo, vistoso en el atador, que oficia de llamador igualito que un jilguero. El loro, un compañero, lo atiende con simpatía, abierto está todo el día, explicarlo es necesario. Lo que ayer fue el viejo Mario, hoy pescante artesanía. Compra y venta de caballo, potros mansos y de pecho.
En IPG sabemos que las uniones son lazo de confianza, porque nada se logra solo. Hay uniones tan importantes que duran para toda la vida. Recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, Canal 2 Arrecifes, con todos los programas de realidad comercial. 21 programas ya llevamos recorriendo empresas y comercios y microemprendimientos de nuestra ciudad. Y también, obviamente, nos pueden ver todos los martes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2 en la frecuencia 7. Y vamos a continuar, en este caso, con la recorrida de comercios de nuestra ciudad y compartimos a continuación una nota que realizamos con Eduardo, que es el propietario de Casalla Viajes, Casalla Turismo, una empresa que hace más de 30 años que se encuentra instalada en nuestra ciudad. Compartimos precisamente esta primera parte de la nota con Eduardo. Bueno, nos encontramos también en un lugar muy elegido por el arrecifeño a la hora de disfrutar de un viaje, de otro tipo de lugares aquí en nuestro país. Estamos en Casalla Turismo, Casalla Viajes, y estamos con Eduardo, su propietario, propietario de una empresa, un comercio que de hace más de 30 años se encuentra aquí en nuestra ciudad. Eduardo, muchas gracias por recibirnos ante todo. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Llevamos ya como 30 años en el mercado en Arrecifes y bueno, y toda la zona. También en San Antonio de Areco llevamos 28 años, así que bueno, ya es un tiempito. Es un tiempo y son tiempos que han sido muy duros seguramente para todo lo que es el turismo en nuestro país, en el mundo, digamos, en una situación muy, muy, muy difícil que han sabido sobrellevar. Sí, difícil para todos. En estos dos años hemos perdido, o ha quedado en el camino, mejor dicho, amigos hoteleros, gente de restaurante, gente de agencias de viajes que hacían receptivos. Bueno, hemos perdido muchos amigos a lo que es a nivel comercial, ¿no? Y algunos irán a empezar de vuelta, otros, no sé, ya es muy complicado, ¿no? Y nosotros nunca nos fuimos, esperamos, tuvimos la posibilidad de esperar y bueno, y empezar a ver de nuevo. Hoy estamos empezando de vuelta, porque... ¿Es como empezar de cero, Eduardo? Sí, es como empezar de cero, porque yo te explico, como dijimos, hace 30 años en la agencia, yo estoy trabajando en turismo del año 83, y allá por el año 83, 84, 85, el turismo recién empezaba en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Entonces, costaba mucho que la gente se convenciera para viajar, no estaban convencidos. Después empezaron a... cuando hacían el primer viaje, ya el segundo era mucho más fácil, y después ya la gente no se quería quedar en casa. Entonces ahora pasa lo mismo, o tal vez un poco peor, porque hay mucho temor, hay mucho miedo, incertidumbre. Los argentinos consumimos mucho lo que nos da la televisión, lo que nos viene en el informativo, y vos sabés que en todos los aspectos pasa lo mismo. Los argentinos nos caracterizamos por ser técnicos de fútbol, médicos, infectólogos, somos todos, ¿no es cierto? Entonces cada uno habla de muchas cosas sin conocer. Y acá se confundió mucho también a la gente con la información. Nosotros hicimos viaje desde enero, diciembre del año pasado hasta Semana Santa. Realizamos viajes cuando se abrió el periodo. Sí. Y por suerte hicimos Cataratas del Iguazú, hicimos San Martín de los Andes, Merlo San Luis.
Mina Clavero, Concordia Entre Ríos, Colón Entre Ríos, Carlos Paz, Mar de Plata. Y no tuvimos ningún problema. O sea, con el protocolo que rige acá y rigen en las provincias, no tuvimos ningún problema. O sea, la gente aceptó, ya cuando salió dijo, uy, tenemos gente que, por ejemplo, ahora ya empiezan de nuevo con el segundo viaje, hay gente que ha hecho 3 viajes dentro del año pasado, de enero a Semana Santa, tuvimos pasajeros que hicieron 4 viajes. ¿Ya? Sí. ¿Cuatro viajes? En febrero. Desesperado. Claro, querían salir y salir. Pero de repente se volvió a parar todo otra vez. Sí, en Semana Santa nos bajaron las persianas de vuelta y dijeron, no sabemos hasta cuándo. Y bueno, después por mucha presión, porque todo esto es una cadena muy grande. Te puedo imaginar que nosotros somos el nexo entre la gente y el del hotel, el del restaurante, los chicos que son los guías, los transportistas, los choferes. Hay mucha familia detrás de todo esto. Entonces, por ahí cortar todo es muy grande el volumen, el mercado. Y vos sabés que hay ciudades acá en la República Argentina que viven netamente del turismo. Entonces, es una ciudad vacía, es una ciudad sin ingresos, porque lamentablemente es así. Tenemos casos puntuales como Bariloche, por decirte, Carlos Paz, que son ciudades que, aunque Bariloche lo reconoce, ellos dicen, nosotros si no tenemos turismo no vivimos. Entonces, es muy complicado. Puerto Iguazú es otra de las ciudades también que vive netamente del turismo. Y si no hay turismo, viste, la gente no tiene ingreso. Y la rueda económica, es verdad, toca distintos aspectos en cuanto al turismo, ¿no? Muchísima gente que, lamentablemente, como vos decías al comienzo de la nota, ha quedado en el camino, que no ha podido continuar, y otros que han hecho un esfuerzo enorme, como en este caso Casalla, para seguir. Sí, nosotros tratamos de mantenernos, peleamos, fuimos optimistas, tratando siempre cada día despertarnos y pensar en el mañana. Y tratamos de llegar y llegamos hasta acá. Empezamos de vuelta, ya esta semana tenemos una salida muy linda que es a Salta. Después ya tenemos Río Hondo, después tenemos San Luis Merlo, tenemos San Rafael y Mendoza. Tenemos distintas salidas, ¿no? Tenemos cataratas en octubre, tenemos feriado en Merlo, después San Rafael y Mendoza y después cataratas. Y ya después en noviembre tenemos avistaje de ave en Puerto Madryn. Tenemos Ushuaia Aéreo el 17, después tenemos fin de semana largo de noviembre en Carlos Paz, y así nos vamos viendo. Y hay mucho interés y mucho entusiasmo, ¿no? ¿La gente se concurre a consultar, a fijar por ahí una fecha para realizar el viaje soñado? Sí, concurre a consultar, nos llaman ahora con todas las redes sociales, tenemos un movimiento permanente, vos ves que estamos siempre con el celular o que suena, o el Facebook o el Instagram y todo, tenemos mucha demanda, por suerte tenemos mucha demanda, tenemos muchos clientes, clientes de todas las edades, en los últimos tiempos ingresó mucho turismo joven, y bueno, eso a nosotros nos ayuda para seguir, digamos, manteniendo el cliente y la trayectoria de Casalla. ¿Y los valores a la hora de contratar un viaje con estadía, digamos, han tenido un incremento importante o dentro de esta crisis económica que se está viviendo, se han mantenido más o menos? Mira, se ha mantenido con lo que es respecto al nivel inflacionario. Un viaje del año pasado, pongamos, o de enero de este año que empezamos, valía 15.000 pesos, hoy está 23, por decirte. O sea que ha subido un poco, digamos, lo que es lo mismo de la inflación. O sea, vos sabés que hoy ir a comprar algo en un supermercado y mañana vas a comprar lo mismo y es distinto. Eso es inevitable. Pero bueno, tenemos ahora que se ha lanzado un incentivo importante que es el previaje. También tenemos el plan Ahora 12 dentro de lo que es turismo, que en otra época no estaba. Y bueno, y todo eso ayuda a paliar lo que es digamos el viaje. Y más allá de que te vuelvo a repetir, por ejemplo, este viaje a Salta sale 25.000 pesos. Calcula, es un viaje a Salta, 8 días, 5 noches. Incluye el viaje, las 5 noches de alojamiento, 5 desayunos, 5 cenas y una excursión y la cobertura COVID, que ahora es imprescindible para todos los viajes. Obviamente es muy económico, teniendo en cuenta todo el servicio que se ofrece. Porque claro, entonces, y hay posibilidades. Y vos decís, bueno, no llego con la plata, tengo la tarjeta, la pago con Ahora 12.
y te ayuda eso, digamos, a, por ahí a llevar más dinero o... Está, digamos, dentro de lo que es el mercado competitivo. Los viajes hoy han subido, pero no mucho, no mucho. Por ahí, a lo mejor, si te vas en un auto, te sale más caro por la nafta, por los peajes, por los radares, ¿viste? Y todo lo demás. Eduardo, y por ejemplo, en cuanto a el verano que se avecina, ¿cómo fue el verano pasado y qué es lo que se espera para este verano de acuerdo a la tendencia que se está marcando en nuestro país? Sí, mira, el verano, este verano hay un factor muy importante que el otro verano no lo teníamos, el verano que pasó, que es la vacuna. O sea, ya tenemos mucha gente vacunada, entonces el optimismo es más importante. El año pasado había mucho miedo, mucho temor. Te comento así, en sistema doméstico, decía, che, te vas de viaje, sí, pero ¿cómo vas de viaje con todo lo que pasa? Bueno, ahora ya ese que decía, que opinaba de esa manera, ahora opina distinto. Dice, tengo las dos vacunas, me animo, me voy ahí a la costa 4 o 5 días, me voy. ¿Por qué? Porque ya la vacuna es un aliciente muy importante. Y eso nos ha ayudado, nos va a ayudar y nos está ayudando mucho, ya está comprobado desde ahora. Nosotros tenemos, por ejemplo, viajes a Ushuaia, que lo plantamos este año, ya tenemos noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿entendés? Salidas. Y bueno, y si sigue bien, a lo mejor diríamos hasta mayo, que digamos son los meses convenientes para ir. Y se está vendiendo y hay lugares, estamos implantando otros lugares, otros destinos. ¿Viste? También estamos tratando de meter más también lo que es aéreo, porque es más práctico, ¿no? Voy a salir a Jujuy, son 3 horas y media, a Misiones son 3 horas, ¿no es cierto? Ushuaia son 3 horas y media. Entonces, nos va a ayudar también lo que es el mercado. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305, Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. Seguimos compartiendo esta nota con Casalla Turismo, en este caso con Eduardo, que nos sigue contando todas las opciones que tenemos para visitar nuestro país, también con muchas facilidades y además anunciando otra opción que te da Casalla Viajes si llegás a sus oficinas de Avenida Merlacino, porque también el arte y la artesanía están a disposición tuya. Vamos entonces a compartir la nota con Eduardo, que nos comentaba lo siguiente, además haciendo un poco de historia respecto a estos 30 años de Casalla en Arrecifes. Y esto del previaje es algo importante, ¿por qué? Porque si vos pagas un viaje de 40.000 pesos a nivel nacional, o sea, para moverte en el territorio nacional, el previaje te va a reintegrar el 50%, o sea que te va a reintegrar 20.000 pesos. ¿Cómo es el sistema? El sistema de la siguiente manera. Vos venís, compras el viaje, nosotros te damos la factura, porque somos una agencia habilitada.
te aclaro que no todas las guías están habilitadas. Es lo que se requiere cada vez que uno ingresa a saber el previaje, cómo se gestiona. Sí, ingresa a previaje.gov.ar, negocios o instituciones habilitadas y te dice lo que están o lo que no están. Y ahí está Casalla. Ahí está Casalla, vos entras, vas a ver que dice Casalla Viajo, pones el nombre, te sale. Y bueno, venís, compras el viaje, nosotros te damos la factura. Y ya con esa factura vos ingresas a previaje.gov.ar y empezás a cargar todos los datos. Y casualmente hoy se habilitó Previaje, ya empezó a funcionar para los que viajan en noviembre. Así que ya los que tienen toda la factura empiezan a cargar hoy para los que viajan en noviembre. Cuando vos vas a salir, por ejemplo, Madrid sale el 3 de noviembre, antes a vos te va a llegar a tu domicilio una tarjeta de débito Mastercard, una tarjeta común de las de débito del Banco Nación. El día del viaje se te va a acreditar los 20.000 pesos o el 50% de lo que vos has pagado el día del viaje. El mismo día del viaje. Y ya de ahí para adelante ya tenés para usarlo. Lo puedes usar comprando una excursión, en un restaurante, en la fábrica de chocolate, en la tienda, porque es una Mastercard común. Es un apoyo importante para ustedes y para la gente, ¿no? Sí, es muy importante. Más te digo, no sé, hay viajes, por ejemplo, te vuelvo a repetir, Ushuaia se vende mucho también por eso, porque claro. Si vos pagás un viaje de 60.000 pesos, son 30.000 pesos de reintegro que tenés. Y ya con eso te pagás las excursiones allá, ¿viste? O sea que es todo ese tema. ¿Y cómo ha sido la repercusión del previaje en Arrecifes y concretamente acá en Casalla? Mira, nosotros hemos tenido ya en el previaje 1, porque esta es la segunda vez que lo larga, hemos tenido muchos clientes. Lo que pasa es que por ahí se puede formar bien. O si vienen acá o si nos llaman, nosotros tratamos de ayudarlo en todo lo que sea posible y no es muy difícil, es muy sencillo. Pero bueno, por ahí se presta confusión, ¿no es cierto? O por ahí vos vas a otro lugar y te dicen, no, yo no te hago el previaje porque es una basura, porque es una porquería, porque no sirve, solamente por no emitirte una factura, ¿me entendés? Pero acá está todo bien, o sea, nosotros tenemos que emitir la factura porque es como es lo que sirve. Inclusive tenemos instructivos que ya le damos a la gente en el teléfono, cómo tiene que hacer, ¿viste? Hasta cuándo puede hacerlo. O sea, nosotros nos dio muchos resultados. A los clientes también le dio muchos resultados porque los ayudó. Yo lo he comparado, lo he podido ver en San Martín de los Andes, en Iguazú, todo eso que por ahí la gente decía, a mí me quedan 2.000 pesos, ¿en qué lo gastamos? Y a mí me quedan 5 todavía, ¿qué hago? Bueno, guárdenlo, ¿viste? Hubo casos de pasajeros que compraron acá que después vinieron a saludarnos y nos dicen, ¿sabes que estuve en Rosario y fui a un shopping y compré con la tarjeta, con la previaje, terminé de gastarla? Y yo pensaba que no iba a andar, pero bueno, no, sí anda, es una débito común, ¿no? Lo único que dice previaje, nada más. Pero bueno, eso es muy importante y positivo para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pueden consultar en las redes sociales de Casalla Viajes y además llegar aquí a las oficinas, ¿no? Que están en la Avenida Merlacino. En WhatsApp, en Instagram, en Facebook, ¿no? Venir hasta acá, charlamos un rato. Merlacino 415, al frente de la clínica. De la clínica. Para que la gente se ubique. ¿Y qué lugar y qué punto es el elegido masivamente por la gente, de acuerdo a tu experiencia? Mira, hoy por hoy, nuestro país es tan amplio y tan diverso en paisajes, en atractivo, que yo con mis años todavía no lo he terminado de conocer. Y es impactante donde vas. Acá hay una realidad que se están notando en los últimos tiempos, es que la gente sale a disfrutar. Entonces vos vayas, no sé, por decirte, a un lugar muy sencillo como es Entre Ríos, Las Termas. Vos ves que la gente disfruta y se siente bien. Ni hablar si va al norte, con todos los paisajes que tenemos, si va al sur. Tenemos gente que, por ejemplo, va a Puerto Madryn y con las ballenas se enloquece. O sea que como es tan diverso nuestro país, tiene de lo que vos necesites. Todas las opciones. No te puedo decir puntualmente. A mí personalmente me gusta el norte. A mí, o sea, mi lugar es Salta, Jujuy, todo eso por la idiosincrasia, por el sistema de vida, por la cultura diferente. El norte para mí es lo esencial. Pero
explico, el sur tiene su encanto, es otra forma, es otra historia, es muy reciente lo del sur, no tan antiguo como lo del norte, pero sí, es muy enriquecedor todo, ¿no? Todo. Eduardo, ¿sos cordobés? Soy cordobés, sí. ¿Qué te llevó a radicarte en Arrecifes y concretamente qué te llevó a comenzar con esta empresa? Mira, yo conocí a mi señora en un viaje. Entonces, bueno, ahí fue, eso fue el detonante. Después de chico siempre soñaba con viajar, con conocer lugares, y así fue como empecé. Terminé salí del servicio militar y todo aquel que ha hecho el servicio militar sabe que cuando sale del servicio militar sale sin un peso, con la cabeza dada vuelta, que no sabe para dónde arrancar y decir, bueno, este mundo, ¿cómo lo encaro? Y yo empecé trabajando con una agencia en Carlos Paz, y bueno, hacíamos trabajos alternados y empecé a tenía un amigo que era guía y ahí empezamos a, me iba con él a guiar, me daba apuntes para guiar y bueno, empecé en eso y descubrí que esto era lo mío. Pero bueno, y te digo, esto es lo que sé hacer, ¿no? O no sé si lo sé hacer, pero lo que hago y lo que quiero y lo que me gusta, ¿no? Así. Y has formado una familia, estás llevando adelante una empresa con contratiempos, seguramente como todo el mundo ha vivido en esta pandemia, pero bueno, con toda la fe y con toda la esperanza de que mejore esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que va a mejorar. Lo único que nos queda hoy por hoy es levantarnos y luchar. No hay otra, no te podés sentar a esperar. Entonces creo que todos los que estamos con una idea de un mañana mejor estamos en lo mismo, en levantarnos y luchar, sin saber lo que va a venir. Esperemos que se corte, ¿no? Que para todos, porque es muy lamentable ver, muchas veces dice, bueno, el COVID afectó. Sí, pero lo que afectó la pandemia y el encierro es tremendo, eso no se tiene en cuenta. Pero es tremendo. Yo te puedo asegurar que tenemos amigos, tenemos pasajeros que están aterrados, no salen, o sea, no quieren salir ni a la calle. El psicológico es terrible. Es tremendo. Lo hemos visto en pasajeros, en clientes que vos lo hablás y le decís no, pero vienen, te preguntan y después salen y te dicen, bueno, no sé, vamos a ver, tengo miedo, vamos, pero más adelante. Es muy complicado, es muy complicado. Eduardo, recordame la oferta que tienen para las próximas semanas, los próximos meses, Casalla B. Sí, otra cosita, nosotros tenemos, bueno, septiembre, Salta, Riondo, en octubre tenemos Merlo, San Rafael y Mendoza, que es un viaje muy lindo porque se abarca bastante la provincia de Mendoza, y después tenemos Cataratas. En noviembre tenemos Puerto Madryn. Tenemos, bueno, Ushuaia Aéreo ya está completo y también tenemos fin de semana largo en Carlos Paz. Y en diciembre tenemos Ushuaia y, bueno, vamos a tener parte de la costa y también de sierras, ¿no? Y en enero ya tenemos Bariloche, Mar del Plata, Carlos Paz, Ushuaia de vuelta y así sucesivamente. Y además te quería comentar algo. Como todos, viste que vos estás en tu casa por ahí y decís, ¿qué hago? Bueno, ya las plantas las arreglaste, hiciste el cantero, viste. Lo que había que hacer lo hiciste en tu casa. No había más que hacer. Bueno, y un día, este año, después de Semana Santa, cuando nos volvieron a bajar las persianas, tomamos una iniciativa de crear algo con una familia de artesanos, con gente artesana de Córdoba, a la cual conozco muy bien. Y trajimos eso, si vos mirás o querés mirarlo. Ya te comento, pusimos algo de decoración, de cosas, trajimos y especialmente te quería mostrar esto, que son trabajos de artesano de Córdoba. Hermosísimo. Sí, esto es palma caranday. ¿Sí? Esto tiene un proceso muy, muy complicado, no es muy fácil hacerlo, porque lleva un tiempo, ¿no? Cortar el material que es la palma de caranday, ponerlo a secar, prepararlo así y después tejerlo. Lo más fácil es tejerlo, hacerlo. Esto se hace en la provincia de Córdoba y nosotros empezamos a vender y también tenemos mucho pedido de esto, especialmente en la zona costera de acá. Ramallo, San Pedro, Varadero,
toda esa zona nos compran mucho este artículo. Y bueno, y de paso colaboramos con los artesanos y teníamos otro trabajo más, otra forma de, bueno, de entretenernos. Y a mí que me gusta la calle y viajar, te puedo imaginar que yo andaba haciendo en la zona esta promoción de los canastos de Caranday. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Muy buena, muy buena. Sí, tenemos tres clientes potenciales en Ramallo, en San Pedro y Varadero, que nos compran mucho. Es más, los artesanos ya están atrasados con los pedidos. Entonces, bueno, otra opción que tiene que hacer Chávez es que podés encontrar en las oficinas aquí. Sí, en esta oficina, y es una opción, y te comento de dónde viene, porque por ahí nos dicen, no, esto en el Tigre está. Sí está, pero viene de Córdoba. ¿Entendés? Es como los que vienen de Corrientes o los que hacen en San Pedro, que son de mimbre, ¿no? Vienen de Córdoba. Lo que está en Casalla también viene de Córdoba. Sí, es un lugar que te muestro. Así se llama el lugar. Copacabana, ¿sí? Pueblos de artesanos en Córdoba, Argentina. Córdoba. Sí, esta es la Palma Grande. Y te digo, acá en Argentina tenemos dos pueblos con este nombre. Uno en Córdoba y otro en Catamarca. Y después tenemos en Bolivia, también en Copacabana y en Brasil. Pero es de Córdoba. Nos estamos enterando un poquito de todo, pero bueno, todas las artesanías que encontrás en Casalla son de Córdoba. Esto sí, todo lo que es tejido de Caranday, sí. Así que, bueno, esto era lo que también nos pusimos a hacer nosotros porque... ¿Les permitió sobrellevar la situación? Sobrellevar y después tener un poquito la cabeza un poquito despejada, ¿viste? Y conocer otra gente. Porque bueno, nosotros los regionales, cuando vas de viaje, los conoces a todos, ves todo. Pero ya entrar un poco más adentro de lo que es un regional, ¿no? De trabajar, de proponer, de compartir, de ver cosas. Así que nos ayudó bastante. Eduardo, muchísimas gracias por esta recorrida imaginaria de lo que es todo el país y toda la oferta que tiene Casalla Viajes y además las artesanías que puedes encontrar aquí. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir y bueno, porque realmente te digo, nosotros tenemos 30 y pico de años acá y hay mucha gente que no nos conoce. Mucha gente dice, ¿dónde están? ¿Y quiénes son? ¿Viste? Así que bueno, ahora nos van a conocer un poquito más y los esperamos a todos. Que nos vengan a visitar y que nos acompañen a viajar. Bueno, las oficinas, reiteramos, están aquí en Avenida Merlacino, frente a la vieja clínica, como dijo Eduardo. La clínica al lado de la perfumería Camacho. Esa es la mejor referencia. Bueno, gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por venir. Bien, nos estamos despidiendo. Tenemos que decir que, bueno, la conductora de este ciclo de Realidad Comercial está ausente con aviso, así que Luciana seguramente va a estar en las próximas ediciones conduciendo nuevamente el programa. Nosotros nos hemos tomado este atrevimiento de conducir este programa. Así que con la dirección de Eduardo Greco, la producción en cámaras de nuestro querido amigo Fabián Rivero, también la dirección general de Daniel García, que nunca está presente, pero bueno, en este caso está aquí con nosotros acompañándonos. Todo el equipo de Canal 2 detrás de este programa Realidad Comercial. Bueno, es una manera de compartir en todo lo que Arrecife genera a nivel económico mediante empresas, comercios y también microemprendimientos, como siempre mencionamos. Los invitamos a ver la repetición mañana miércoles después del noticiero local a las 14 horas. Nuevamente nos van a encontrar en YouTube, en Canal 2 Arrecifes y también, obviamente, también todos los martes a las 21 horas, Realidad Comercial, esta apuesta del canal local que tiene que ver con el andamiaje económico arrecifeño. Que tengan una muy buena semana y el martes a las 21 horas nos estamos encontrando nuevamente. Chau.